Soy Javier Andrés Salvador y me cargo en el grupo de sucursales de la dirección gastronómica. Pues me atrajo muchas cosas. Primero, la relación con los clientes. Me parece que es una oportunidad increíble de conocer gente, de intercambiar experiencias. Me atrajo el mundo del vino. Soy muy apasionado del mundo del vino y qué mejor que la hostelería para disfrutar de él. Y la gastronomía en general. Me parece que es una de la parte de la cultura más divertida, que más placer puede dar, ¿no? Me parece básico. Yo creo que eso es una profesión que requiere talento y el talento está en la formación universitaria. Hay que atraer nuevos talentos, hay que formar. Es un oficio que requiere de mucha formación, mucha preparación, a pesar de lo que se cree. Y creo que es básico la formación universitaria y la investigación. Creo que aún tenemos ahí cierta debilidad en falta de investigación, tanto en mercado, en productos, en relaciones laborales, etcétera. Bueno, yo espero que entiendan que lo que les ocurre a ellos no es único, no es un caso único, que es problemas comunes en nuestro sector, que tienen soluciones también comunes, que a veces no son tan graves los problemas como nos pueden parecer en el corto plazo, y que estamos en un sector que con un crecimiento seguro de futuro indudable. Nos queda todavía mucho por hacer, no podemos dormirnos en los laureles, ¿no? Pero creo que tenemos vinculado al turismo un potencial importante. Tenemos que mejorar nuestra capacitación profesional. Como hemos hecho en las cocinas, yo creo que la cocina está en un nivel increíble en nuestro país, también tenemos ahí un trabajo pendiente en las salas. Las salas todavía nos queda mucho recorrido para llegar al nivel de excelencia que ha llegado la cocina contemporánea española. Solo dos consejos, se me hace poco, para los consejos. Primero, que intente ser feliz en el oficio. Este oficio es un oficio complejo, duro, que si no encontramos nuestro momento de satisfacción va a ser difícil que podamos transmitirlo. Eso sería el primer consejo. Y luego, paciencia. Es un oficio donde al final el que más paciencia tiene suele ganar. El proyecto este de la mano de Heineken surgió por una necesidad de buscar un espacio formativo. Compartimos la Escuela Fundación Cruzcampo. Buscando un espacio nos apareció el Vélez. El Vélez en su inmensidad. Es un entorno que enamora, es un entorno idílico. Y queríamos tener un proyecto para este edificio. Casi un año después de que unamos, estamos convencidos que nuestro proyecto va a seguir evolucionando, se ha asentado ya, pero va a seguir mejorando cada día. Pues mira, una capacidad de entrega por el proyecto más allá de lo razonable. O sea, entusiasmo, proactividad, capacidad de mejora, humildad. Creo que también es un punto importante la humildad. Sin humildad no se evoluciona. Y ganas de hacer feliz a los demás. Sí, lo primero, empezar sin prejuicios, ¿eh? La hostelería es muy diversa, es muy diferente. No existe el manual de la gestión perfecta de la hostelería, existen manuales. Tener un concepto de open mind, es decir, tenemos que tener una mente abierta, ser flexibles, insisto, humildad y capacidad de formación. Bueno, básicamente, todas esas que has enunciado. Primero, amabilidad. ¿Sabes? La primera es amabilidad, es tratar a las personas por encima de los proyectos y los presupuestos, primero las personas, que tengan una sensación de permanente mejoría, de formación continua, de que lo mejor está por venir, tener esa sensación. E intentar respetarlos desde un punto de vista ético. Bueno, yo creo que la sociedad a la que se está adaptando todavía a esta revolución que son las nuevas tecnologías. Aún estamos en una fase, yo creo que, de implementación, de asimilación, donde entendamos que la tecnología no es un fin, sino es un medio para mejorarnos la vida, no es un fin en sí mismo. Y yo creo que todavía estamos aprendiendo el lenguaje tecnológico todos, los clientes y por supuesto la hostelería, que hay que decir que es un sector que es muy permeable a los cambios, rápidamente se adapta. Seguramente estamos dando pasos muy importantes, pero veníamos de un nivel muy bajo. Hay que redoblar esfuerzos en la formación, claramente, en la formación a todos los niveles, en gestión. Servicio, todo. O sea, tenemos mucho por hacer, todo por delante, pero sí que veo una voluntad en el empresario, tienen por lo menos el conocimiento de que lo tienen que hacer, cosa que hace apenas 5 años no ocurría. Yo conocía a compañeros empresarios que no entendían porque ellos tienen que hacer un curso y no su personal. Primero nos formamos nosotros, luego formamos a nuestro personal.